あいつがネッシーのカメレオンじゃ。ネッシーのカメレオンじゃなくてヘネシーのナポリオン。あ、そうそう、そのヘネシーのカメレオンがなくなった。ヘネシーのあのね、最高のお酒なんだよ。
¡Qué buen servicio! Hola, 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 hola. Dos, dos, dos. ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo estáis, velocista? Bienvenido. ¿Cómo estáis? Ya te tengo anotado aquí ya en mi libro de anotaciones negativas, sí. Falta poquito para el van. ¡Qué buen servicio! Stream temprano, sí, hoy día stream temprano. ¿Cómo está Yume hermosa? Preciosa, ¿cómo está? Besito para los dos. Uy, lo que no he puesto al tiro antes de que se me olvide. Ay no, porque me pone el pan por el tiro, no puede ser. Ya, ok, deja bajarle un poco esto. Porque no puede ser. Pa pure. Se me buguean las manos. Ya. Stop. Momento, deja de arreglar esto. Y tengo el micrófono. Tengo el micrófono un poco raro por aquí, a ver. Momento. Deja arreglar este micrófono. A ver, que levanto un poco por aquí, eso por acá, ya. Y esta cosa, ya. Listo. Ya. Creo, ¿no? A ver. A ver, arreglando un poco aquí la lámpara para que ilumine bien la cuestión. Vamos por ahí ya. Ya, a ver. Momento. El micrófono queda. Mira. Pa. Momento. Estoy configurando una cuestión. ¿Cómo está el taquito? Bienvenido, calmado. Estoy. Ya por la puta, espérate, se me. Creo que la. Puta, ahora se me chanfló la cámara al cambiar esta cosa de aquí. Ahora, modo tieso. Modo tieso mientras arreglo esta cuestión. Por la puta, ¿viste? Esto pasa por por andar leyendo con el papuré. Definitivamente no requise de ahí. Es Taquito Bug, no le. ¿Qué? ¿Taquito Bug? ¿Por qué? ¿Taquito Bug? ¿Por qué? Calma, tengo que hacer algo. Desaparezco. ¡Guau! A ver. Un momento. Para.
Tengo que volver a reiniciar esta cosa, calmado. Te quito siempre, sin importar qué directo, siempre tienes con algo por eso. No, no puede ser. Taquito, ¿por qué? ¿Por qué tanto bug? ¿Qué pasó? ¿Por qué tan bugueada, Taquito? ¿Me puede decir por qué tan bugueada? Bueno, por mientras que inicia todo. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, no sé cuál es, ya no importa. Mayoneso, no me quieren resumen. Ah. Pero es que ese pobre mayoneso. Tienen que, no sé, po. Yo creo que pobrecito. Pobrecito, tienen que. Yo creo que ya, no sé, reemplazarlo o si es que se puede actualizar. Pero imagínate, pobre mayoneso. A ver. Ah, por la. Más guapa están bugueadas, dice. Eso queremos. Yo en eso no te llama. Pero Ryoki sí. Sí, yo sí. Yo sí. Momento, momento. Pam, 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 pam. Ok. Todo de nuevo. Sí, estoy bugueadísimo. Estoy bugueadísimo. Ustedes no están viendo nada, pero estoy bugueadísimo. Estoy bugueadísimo. Es lo que pasa cuando no hace stream como 3 días seguidos. Me falta el cartelito de problemas técnicos, ¿cierto? Falta el problema, o sea, el ¿cómo se llama? El cartelito de problemas técnicos. Tengo solamente el cartelito de internet malo, pero ese ya prácticamente no lo uso porque tengo internet bueno. A ver, espérate, déjame ponerlo aquí, está. El cartelito cuando tenía internet malo y andaba como a 3 FPS. No, pero ya no, ya no. Lo ponía por acá, sí. Lo podía poner por acá. No, pero no, ya no lo necesitamos. Bueno, uno nunca sabe, así que lo voy a dejar para alguna ocasión. ¿Cómo estáis, Daen? Bienvenido. No sé por qué muevo la mano si nadie me ve en este momento. No. Ya, a ver, déjame ver. Pam pam pim pam pim pam pim pam pam. Ya, ok. Esperemos que todo esté bien ahora. Esperemos que todo esté bien ahora. A ver. A ver. ¿Dónde está? Wey. Ok, estoy de nuevo, estoy online. Ya, gente, estamos online. Ahora sí. Dale, bienvenido, ¿cómo estáis? Hola. ¿Cómo estáis? Charlie, ¿qué dice? Perdón, estaba bugueadísimo. Primero, lo que pasa es que inicié y bailé un papure. Y después dije, chale, como que no me está agarrando bien la cámara. Creo que tengo que arreglar un poco la iluminación. Y moví un poco el micrófono aquí. Este. Suta, estoy dejando la cámara. Puta de la wea. Perdón, gente. A ver, déjame verlo bien acá. Y lo moví un poco la lámpara. ¡Buen servicio! Gracias.
y moví un poco la lámpara y ahí me quedé pegadísimo, me quedé pegadísimo. La cámara dejó de responder. Luego el ¿cómo se llama? Las manos se me buguearon, estaban, ya saben, como Maradona, así. Ya saben cuando les da esa cuestión a las manitos. De que. No, pero ya estamos todos bien. ¿Cómo estáis, Dain? ¿Todo bien? Oye, supe que. O sea, supe. Leí por ahí. Ah, Dain, no, espérate. Ya, espera. Deja de mover la el micrófono para no pegarle. Que la cagada de nuevo, espérate. Ya, ahora sí. Ah, ya, pero no me pegas la cosa. Sí. Ahí va. Pa mejor. O cómo el que hacen ahora con así con los dedos, así, no sé. Bueno. Ahora han visto que hay otro, y ahora vuelvo a poner el micrófono aquí, que todavía, ¿sabes? Es que no he hecho stream desde el día viernes, creo, del viernes o del jueves. No, el jueves no hice, definitivamente no hice. Hice el viernes cuando hicimos noche de Brawl Stars. Sí. Mocho, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Mocho? Pensé que no vendría. Besito para usted, Mocho. Ah, eso iba a ser antes de que se me bugueara todo. Iba a encender el. ¿Cómo se llama? El speech que me avisa cuando ustedes dan host. Así que espérate, un momento, déjame ponerlo. Exacto, yo dejo el speech, porque como ustedes saben, el. Listo. Creo que debería estar. A ver, momento. Déjame. A ver, eventos. ¡Qué buen servicio! Ah, muchísimas gracias. a ver, username. No, pero lo vamos a poner en español. Nos hostea. El velocista guión bajo maestro. Hostea. Is now hosting you for zero viewers. ponerlo en español. Muchísimas gracias por el hosteito. Now hosting you for zero viewers. Muchísimas gracias por el hosteito. Besito para usted. No puedo, ¿quién no se puede? Bien, y usted, yo, bien, volviendo a los streams, porque como estaba diciendo, no hice stream desde el día viernes, cuando hicimos la noche de Brawl Stars. No hice el sábado, no hice el domingo. Así que hoy día sí volvemos. Llegué justo para el Power. Qué bueno que lo vi. Terrible, no hay special. Ahora está, pero acuérdense, no lo dejo para todo hasta que empecemos a jugar, ¿vale? Quise, yo me encontré una personita por ahí en el stream de Drac. ¿En el stream de Drac? ¿Quién? Hola, profe, hola, ¿cómo estás? Aburrimiento, wow. Ame, ¿cómo estás, Ame? Bienvenida. ¿Qué no otro papuré para el Ame? A Meyuriringo 123. Besito. Gracias por el host. Nos hostea. Ame, muchísimas gracias por el hosteito. Apuré para usted. Y besito por el hosteito. Apuré, papá. Ahí está, ahora. Mira. Ah. Tan. Como que mentiroso el velocista, si le tiré. Velocita, le tiré como tres besos. Mi beso, qué mero besito, ya le tiré. Ah, huevo, dice. Che, paso a su lado, porque ahora mismo debería irme a dormir. Está bien ardillita también. Que duerma bien. Aunque ya dormí en la tarde, voy a morir. Oh, no puede ser. A mí no me dio beso. ¿Cómo que no? Si te dije. Como con la. Cuando te tiraste el primer host, cuando se repitió de nuevo y todo eso. Porque el de ahora es. Hay preferencia. ¿Cómo que hay preferencia? Aquí no tenemos preferencia, creo. A ver, ¿por qué? Si a mí le dije, le dije el papure y después besito para usted por el host. Porque el de ahora es corto. ¿Cómo corto? Aquí dice mucho. Por cierto, Don Ricky, estoy a punto de comprarme el pase del Braulio. Si puedo alcanzar a mandar fotos. Dele. ¿Verdad, chiquillo? Empezó la nueva temporada de Brawl Stars.
yo iba a jugar, pero después dije no, porque tengo otro juego que tengo que terminar el pase. Tengo que darle prioridad al otro juego. Pero ustedes saben que el viernes sí o sí estamos jugando Brawl Star aquí. Creo que aquí iba a decirme el Dime. Te iba a decir que caché que estáis haciendo podcast. Sí, porque me llegan igual las notificaciones de tu server. Entonces yo te iba a preguntar así, ¿cómo te ha ido con eso? O sea, yo encuentro igual que los podcasts igual son bien entretenidos. ¿Y a qué hora lo estás haciendo? Yo ya me compré el pase del Brawl, mira, que es Shango el velocista. Sí, dice Mocho. Así que... Es que estoy constantemente cambiando de tema porque estoy respondiendo a uno, respondiendo a otro, entonces voy cambiando constantemente de tema. Y Mocho, sí. ¿Sí a qué? Sí a todo. Como cuando uno instala un juego, así como sí a todo. ¿Quién era el que me respondía? ¿El velocista, creo? ¿O el ardillita? No sé, uno de los dos. Siempre yo preguntaba algo así como, ya, entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos esto o hacemos esto otro? Y me respondían sí. Y yo como, ¿qué? Al final de esta temporada abro todos los cofres de la temporada. Ya, vale, vale. O juntáis los cofres de dos temporadas. Nice. De que le mando audio más largo de Spider-Man, que el de ahora es cortito. Ah, ya, dale. Me parece. Sí. sí. A las 10 vamos a empezar. Probablemente. Buena. Están bien entretenidos. Creo que es mi stream favorito de la semana. Porque David, hablamos cosas bien interesantes. No sostea. ¿Quién? Ah, David, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Seiso. No, yo digo Seiso, pues Seiso, ¿cómo va a decir esas cosas? Hola a todos, cariñito. Oye, soy que... Ay, me iba a decir una cosa. Ya, no importa. ¿Cómo estáis, Dashi? Bienvenido. Hola, miren, el Nopal CTM subió el precio del borrachín. Sí, lo subí. Es que yo lo había dicho el mes pasado. Cuando todos los días me tiraban así, 300. Entonces yo dije, no, me están haciendo ebrio todos los días. Y dije, ya, el próximo mes lo voy a dejar en 400. A partir del próximo mes. Y lo dije, no sé, así como el 20 de febrero o algo así. Y se me había olvidado. Hasta, me parece que hasta ayer o algo así. Y lo cambié ahora nomás, en 400. No, que me estaba acordando, David, que hace poquito. Lo que pasa es que no sé si ustedes saben que Poppy se va a graduar. La VTuber Poppy. Entonces justo estaba mirando unos clips que quedan en su canal. Y vi a David ahí en los comentarios. Entonces, o sea, lo vi, me acordé del tiro de David. Y ahora lo veo acá, o sea, eso. Grande David. Dice, mentira, solo lo subió por plata. No. Es para que les cueste más eso. Porque también es entendido de que si es más, obviamente, mientras más grande la meta, menos incentivo para llegarla. Por ejemplo, si yo pusiera una meta de 10, es obvio que, yo tengo 10, listo. Pero si alguien tiene 10 y la meta es de 10.000, es como que, Están emborrachando galletas. Sí, es verdad. Igual me gusta beberme su algo por aquí, heladito, para la sed. Pero era un shot. Todos los días. ¿Qué? Decía, ¿cómo que se va a graduar de Zelda? Sí. Sí, se va a graduar. Dijo que lo último que había dicho era que iba a ser un stream de despedida el próximo lunes, de este lunes al otro.
Creo que iba a ser a las 4 de la tarde. O sea, eso es lo que había dicho en su server. Mientras más grande, menos potencia. ¿Cómo? ¿Cómo? Coffee estudiosa, ojalá se gradúe pronto para poder verla de nuevo. Sí, también. O sea, lo que sea de aquí en adelante, ojalá le vaya bien en todo. Sí. Sí, es triste, me da mucha penita igual, sí. Pero si es por mejor, por el bien de ella, o sea, hay que aceptarlo y apoyar sus decisiones. Sí, verdad, cierto. Es cierto. Porque de aquí nadie está libre de que no sé, puede que en algún momento tomemos una decisión de decir, ya, voy a dejar de hacer esto porque tengo un plan mejor, o necesito de verdad tener un tiempo para, no sé, quizás para ordenar mi vida, no sé. ¿Quién sabe? Cada quien tendrá sus propios motivos, su propia motivación. Creo que iba a ser para pasar la pena, chale. ¿Cómo que para pasar la pena? Vamos a tomar, para pasar la pena. No, mentira. Chale, no la conozco, pero F por ella. Sí, está bien, F. Pero bueno. Rocky, ya estoy estudiando contabilidad. Seré contador de mafia. A cada platita. Contador de... No, ¿sabes qué? No sé cómo funcionaría eso hoy en día. No sé cómo funcionaría eso hoy en día porque... Claro, antes toda la contabilidad... toda la contabilidad tiene que... A mano, por libro, toda la cuestión. Pero hoy en día... todos los documentos, la boleta, la factura, toda esa cuestión es digital. ¿Cachai? Todo es digital, ¿cachai? ¿Por qué mucho tira la flautita triste? ¿Qué pasó triste? Sí, todo es digital, o sea, tú haces, digamos, tú tienes un negocio, haces una venta, tú generas una boleta y esa boleta inmediatamente está en internet, ahí en el servicio de impuesto interno, ¿cachai? Lo mismo con la factura. Así que no sé cómo será, así como de defraudar al fisco o no sé, o lavar dinero, no sé. De que debe haber una forma. Yo no la sé, no soy contador. Sí estudié contabilidad, ¿cachai? Pero estudié contabilidad de verdad. Sé mucho contabilidad. Pero nunca saqué el título. Ryoki, ¿qué opinas de la venganza? Que nunca es buena. Porque mata el alma y la envenena. Entonces, eso es lo que opino yo. Porque ya se me volvió costumbre y también por la tal Poppy. Sí. Me da mucha pena. Tenemos una empresa imaginaria. Se puede. En grupo. Yo no sé por qué dicen que es mala. Si yo siento bien rico cuando me ven. Voy a cerrar. Creo que mi padre estudió lo mismo que estudia ahora. En serio, está haciendo contabilidad. Es que claro, ¿cómo se llama? Obviamente las generaciones de ahora que están estudiando contabilidad, obviamente le van a enseñar todo ese sistema, el sistema digital, ¿cachai? No, como a mí que yo tuve que aprender a hacer el libro diario, el libro mayor, después los balances, toda esa cosa en papel así. Ahora no, ahora tú ingresas y todo ahí por... O sea, de hecho,
por ejemplo, del mismo servicio de impuesto interno tenéis la aplicación, te haces la boleta y listo, queda registrado al tiro en internet. Después cuando vaya a pagar el IVA, simplemente vaya así, entra a la página así como, ya, ¿cuánto era? Esto, listo, tiene que pagar tanto. Ah, ya, listo, y lo mismo lo pagáis ya con tu cuenta RUT, no sé, listo. Así todos los trámites por internet. A ver, ¿qué decía? ¿Algo de Don Ramón? ¿Qué? Grande Don Ramón, nos enseñó algo bueno y que nunca tenemos que hacer en la vida. Descanse en paz. Amén. Ramén. Qué brígido el Ryoki. No era tan brígido. O sea, pero sí aprendí harto. Don Ryoki no se leyó mi mensaje, pero ya le dije que tengo hacks y voy a tener 3200 en el bro. Funado. Lo vamos a funar al tiro del mocho. Lo vamos a reportar para que le borren la cuenta. No. Qué mal. No, mucho, es mentira, no lo vamos a funar. A ver, enséñame cómo no. ¿Cómo no pagar impuestos? ¿No quieres pagar impuestos? Bueno, no inicies actividades. Me vende tus cosas ilegalmente, listo. Bueno, eso es ilegal, hasta por ti. No, pero que eso. O simplemente no hagas boletas. Con eso no pagas impuestos. Cuando vayas a comprar algo al negocio, vas a comprar pan, te dicen ya son 200 pesos. Tú dile, no me dé boleta, pero bájeme el IVA. Listo. Y en vez de pagar 200 pesos, pagáis 160. ¿Sí? Listo. No estáis pagando impuestos. No sé. No, ahora no sé si te lo va a ir a aceptar la señora del negocio. Mentalidad de tío. Sí. Life hacks. Sí, pues. No, en serio, no queréis pagar impuestos. En primer lugar, si vas a vender algo, claro, no hagas inicio de actividad y véndela así nomás. Lo vendís sin boleta y toda la ganancia es para ti. Y si cuando vas a comprar algo, cómpralo en el comercio no establecido. Comercio ilegal, podríamos decir. O sea, anda a las ferias libres, pues ahí. Cosas así. Ahí donde está, ahí se ponen en el suelo, ahí con el pañito vendiendo cosas, ya, ahí. Ay. Y, o sea, que una persona lo haga, no nos va a cagar la economía del país. Que uno lo haga, que bien lo haga. Bueno, y aparte son muchos los que lo hacen. Sí. Uno más, uno menos. Lo hace todo el país. Asteriscos de todo el país. No puede ser el río aquí dando consejos de, no sé, de anarquía y weas. ¿Necesitas algo? Haz trueque con tu vecino. Uy, a todo esto el... Nos gusta el desorden. Rompemos con las reglas. ¿Cómo se llama esta canción? Oye, ¿quién me había preguntado que iba a jugar hoy día? El Mocho. Le cambio 1,000,000 pesos y 3 vacas por la mano de su hija. Del vecino en matrimonio. Esa, vamos a portarnos mal. Trueque. Ingresos pasivos. Pasivos. Ingresos pasivos. Acuso. No acusen. Aquí no se acusa. El que acusa es gay. Ah, sí, era gay. Ah, chuta. Ya, entonces el que acusa es hetero. Me llamaste Bish. Chale. Oye,
No, es verdad, Rocky, el Rocky me acusó. ¿Quién te acusó? Yo no he acusado. Yo no he acusado a nadie. Soy hetero. Hetero, funenlo, funao, funao. Oye, sí, ¿quién me había preguntado? Es que ya no me acuerdo. Hoy día voy a jugar The Walking Dead. Sí. Da lo mismo. Voy a jugar The Walking Dead. Hace rato no lo juego. Desde hace 2 semanas. Así que lo vamos a seguir. Y ahí espero alcanzar. Ojalá mucho. Espero que no lo echen a acostar muy tempranito. Telaraña existe, elefante balanceable. Bot eres hetero en el 2100. No, ultra funado. Último. Abate el maestro aire. Ya me tengo. No, mentira. No, mira que. Mira, el mocho anda puro mintiendo. Y. No, o sea. Mira. A lo mejor no. No, mejor no. Iba a decir algo, pero yo creo que esa es una conversación para tenerla con un poco más de alcohol en el cuerpo. Oiga, ¿por qué subió el precio de la flauta? Ah, porque la tiran mucho sin sentido, por eso. No sé, para que no la tiren tanto. Para que la piensen antes de tirarla. Flauta, truco. Ya. Uy, jugamos, empezamos a jugar al tiro, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿O hay alguna consulta? Bueno, spamear todos los canjes de voz de protesta por la flauta. Qué weá, me llegó una notificación de Instagram. Sigue a Roberto Villanueva, Benji, Locura y otras personas que conozcan para ver sus fotos y videos. ¿Qué? ¿Quién es Roberto Villanueva? No sé. ¿Alguien conoce a Roberto Villanueva? Díganle que por qué. ¿Y por qué me sale una notificación del? ¿Pero qué jugaremos? Ya lo dije The Walking Dead. Consejo del día, ninguno, porque ya es de noche. Ah. Yo tengo una consulta, don Rocky, dígame. No sé quién es, pero ojalá lo sigan. A ver, déjame ver. Yo tengo la notificación acá, a ver. ¿Quién es Roberto Villanueva? A ver. Voy a abrir. O sapeamos el Instagram de Roberto Villanueva, ¿no? ¿Quién es Poppy? Pregunta Mocho. Poppy, una VTuber. Es una VTuber que yo seguía mucho. Si sube perritos, sí. A ver, miremoslo. Mañana, recuerda subir la vez que jugó The Walking Dead por primera vez a YouTube. Ah, ¿verdad, chiquillo? Ahora que me hizo acordar velocista, estoy subiendo todos mis streams, los estoy subiendo a YouTube. Dame, por si estás interesado. Claro, hay una opción en Twitch que te permite exportar tus streams, ¿cachai? Y te conectas con tu cuenta de YouTube o cualquier cuenta de YouTube que tengas, le pones exportar y te los tiras así, ¡wash! Los tira así directo, así put, de Twitch a YouTube y quedan los directos ahí. Entonces, para que no se pierdan, por eso te digo online, por si te interesan, para que no se pierdan los directos, yo voy a empezar a hacer eso. Estoy exportando los que ya están, pero después de cada stream voy a exportarlo para que queden en YouTube y no se pierdan y estén ahí para siempre o hasta que duren los servidores de YouTube. Yo soy el primer sub de Ryuki, así que pues ya creo que no subió el de Bendy, terrible. Es que hay algunos que ya no están. Porque acá en Twitch, si tú eres Prime,
No, espera, si tú no eres Prime de Twitch, ¿ya? Si no tienes pagada la esa suscripción de Prime, los streams te duran una semana. Pero si eres Prime, no sé cuánto te dura, pero no sé. Yo he estado 2 meses seguidos con Prime y están ahí los 2 meses, así 2 meses de stream. Y recuerden que esta suscripción de ahora, o sea, no sé si supieron, me falló el pago, no sé por qué, falló el pago y perdí todo. Los streams que se pueden ver ahora en Twitch son ahí desde que se me volvió a reiniciar la suscripción. Pero así que desde ahora en adelante se van a ir todos a YouTube, ¿ya? Se hace el stream aquí y inmediatamente yo terminando el stream lo pongo exportar y van a ir a dar a YouTube, ¿ya? A ver, el canal es este, lo voy a dejar en el chat. Es este. Ahí está, chiquillo. Claro, por ahora van a estar medio desordenados los streams, porque de todos los que tenía, yo no iba a subirlos todos, sino que desde más o menos como desde hace una semana atrás en adelante. Pero después dije, no, los subo todos. Entonces comencé desde el principio. Entonces quedaron así, como que primero los de la semana pasada, luego los de antes, y después van a ir estos, los de ahora. Entonces van a quedar un poco desordenados. Pero después de eso ya van a ir todas las noches, cada vez que termine stream, se van a ir de inmediato hacia allá. Mocha dice... Don Rick, una consulta. ¿Va a jugar el juego de Boris algún día? La respuesta es sí. O sea, mira, yo digo... Porque ¿sabes qué, Mocho? Quiero rejugar Bendy. De hecho, creo que lo voy a rejugar el día... No sé si el día miércoles, ¿ya? Creo que el día miércoles. Estoy pensando rejugarlo, ¿ya? Claro, porque... Pero con el visor. Lo voy a rejugar con el visor. Y, obviamente, si la serie de Bendy tiene apoyo, si les gusta, que sé, si veo que es un bien activo y todo eso, tiene harta visualización, obviamente voy a seguir con todo lo que es la serie de Bendy, o sea, con el juego de Boris, si puedo jugar también el juego de, ¿cómo se llama? El de teléfono también. Entonces, todo depende. Está en mis planes, sí, pero todo depende, ¿ya? Del apoyo que tengan esos streams. Muchas gracias, guapo. Ya me suscribo a su canal de todos modos. Gracias a Don Mocho. Recuerda, y todos los streams van a ir a dar allá. Ricky, ahora lo exporto porque yo quería descargar unos pocos streams. ¿Cómo? No entendí. ¿Y subirlo a YouTube? Sí, va a ir todo va a ir a YouTube. O sea, el stream en vivo va a ser acá, en Twitch, obviamente. Pero luego va a ir todo va a ir a dar a YouTube, ¿ya? Para que no se pierda, ¿ya? Porque como les dije, los streams duran acá en Twitch un cierto tiempo limitado. No sé cuánto. Pero claro, si en algún momento a mí se me llega otra vez, me falla el pago de la suscripción Prime, voy a perder todo. Entonces, para que no pase eso, van a estar los streams en YouTube. Pero no en stream, ¿cierto? La idea es que sean jugados en stream. Pero como le digo, depende. Depende del apoyo que tengan esos streams. ¿Se viene especial de 12 horas? Eso está por verse. Puede que sí, puede que no, depende. Si fuera así, sería quizás ahora a fines de marzo, ¿ya? Pero eso lo estoy pensando todavía. No sé si hacer como un 12 horas o un extensible, no lo sé. ¿Ya? Pero yo creo que quizás 12 horas. No sé. A ver, ¿qué dice?
Una vez el Dan jugó el Bendy, pero le costó mucho y lo reembolsó. Ah, pero ¿cómo? Y yo apoyo. Gracias, Don Mocho. Dejemos F porque no se exportaron los streams de cuando jugó Bendy. No, eso no. No, eso los perdí. Lamentablemente los perdí cuando. Cuando falló el pago de mi suscripción y. Y Twitch dijo: ah, no te suscribiste este mes, no te suscribiste. Nah. Listo, borramos todas tus weas. Y listo. Borró todo y me dejó solamente los de una semana atrás. Dice. En verdad, el stream del capítulo 5 está disponible. Ah, verdad, que creo que. A ver, creo que sí, uno del, de los últimos, sí, parece que está disponible. Ese va a ser subido. Si está disponible, va a ser subido a YouTube. Ya, ¿para qué me pone? No, están exponiendo a Dani. No funcionó bajo presión. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Dani? ¿Qué pasó? Pero no el 1 al 4, sí, exacto. Exacto, exacto. Está solamente el último. Cuando lo terminamos. Tin, 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 tin. Ya, eso. No sé, bueno, ¿alguna otra consulta? O vamos a ver el Instagram de. El, de ¿cómo se llamaba el tipo? No, ya no tengo la. Ya no tengo las notificaciones que la apreté. Lo vemos, ¿no? El stream fue el 15 de febrero, por si querías saber. Sí, en todo caso, los que estoy subiendo ahora. Los streams que estoy subiendo ahora. Igual les voy poniendo la fecha abajo para saber exactamente cuándo fueron. ¿Ya? Porque como no están subidos el mismo día. Pero se supone que el resto, por ejemplo. O sea, mira, no sé si este stream de ahora, subirlo inmediatamente apenas termine stream o esperar a subir todos los demás y ahí recién subir este para que quede en orden cronológico y que no quede desordenado. Yo creo que voy a hacer eso. ¿A qué hora atienden para el dentista? Yo no soy dentista, no tengo consulta, pero depende. Si vas al consultorio, al dentista así por como por Fonasa. Igual es. O sea, no sé, depende. Acá, al menos acá. Tenéis que ir a buscar hora porque es gratis. Y tenéis que ir, pero tenéis que ir temprano, así como a las 5 de la mañana a hacerte fila, ¿cachai? Porque es con cupo. Y nada, pues y todo, papá, y te atienden, ¿cachai? Te ven así, a ver, abre la boca, a ver qué tiene aquí, ya. ¿Cómo se llama? ¿Quién es el personaje? No, ¿cómo se llamaba el Instagram del que me apareció aquí la notificación? Roberto algo. Consulta, ¿a qué hora vas por el pan? Últimamente no he ido por el pan porque no. Voy, o sea, aprovecho de comprar cuando de repente, por ejemplo, mañana tengo que salir temprano. Tengo que salir temprano y ahí aprovecho de hacer todas las compras. Entonces compraría temprano el pan. Compraría temprano. Si quería saber, se llama Lee Everett. ¿Cómo? ¿Quién se llama? ¿Quién se llama Lee Everett? Y si quitas todos los streams que tenías subido y los subes cronológicamente ahora, la media paja. O sea, no es paja para mí. No es paja para mí porque yo lo único que tengo que hacer es apretar un botón que dice exportar. Nada más. Pero la paja es que, por ejemplo, un stream de 3 horas, 2 horas, 3 horas. Claro, yo le pongo exportar y lo que hace internamente Twitch es convertir ese video para tener que convertir esas 3 horas y obviamente se va a demorar. Y luego subirlo al YouTube. Y también YouTube también en subirlo, en cargarlo, también se va a demorar esas 2-3 horas, no sé cuánto se va a demorar. Y después tiene que codificarlo. Y listo, ya es recién subido. Entonces, claro, cada video es, no sé, mínimo una hora.
Aunque lo que no he intentado es tirar a exportar todo al mismo tiempo. Es decir, pongo un stream, exportar, listo. Está exportando, pongo el otro, exportar. Pongo el otro, exportar. Porque no soy yo el que está haciendo el trabajo. O sea, no es que yo esté bajando esos archivos a mi computadora. En ese caso sí, tendría que hacerlo uno por uno, uno por uno, uno por uno. En este caso son los servidores de Twitch y los servidores de YouTube los que están trabajando. Entonces, eso no he probado. Hacerlo todo al mismo tiempo, sí, pa, 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 y ver qué pasa. Yo supongo que debería funcionar bien. Micha, qué pésimo servicio, ¿por qué dice eso mucho? ¿Qué pasó? Sí, porque después de la... se arman las tremendas filas, sí, po. Es que mira, como es un servicio así como comunitario, ¿cachai? Para la gente que no puede pagarse, no sé, po, una clínica, ¿cachai? Comprar un bono y la cuestión. Entonces, claro, po, pero es con cupo, o sea, diario ponte tú 20, 30 cupos. Y digamos que el asunto abre, empieza a atender a las 8 de la mañana, ¿ya? Pero claro, llegáis a las 8 y ya llegaron los 20. Ya llegaron las 20 personas y te quedaste sin cupo. Tenés que ir al otro día. Ya, al otro día llegáis a las 7 y media. Llegáis a las 7 y media. Lo mismo, ¿cachai? Y así, entonces al final sí, tenés que levantarte súper temprano. Sí, porque después se arma... Ah, sí, a la ley. Consulta, ¿por qué Electro Kido 5 de Asada? ¿Qué? No te entendí, velocista. ¿Por qué Electro Kido 5 de Asada? What the fuck. Se llama DaMBT, el Instagram que íbamos a ver. Ah, verdad, lo voy a buscar al tiro. ¿En serio existe DaMBT? A ver. Oye, espera, sí existe. Sí existe. Espera, Daen, sí existe. Hay un Instagram que se llama Daen.bt. Y es Daen Van Tilburg de Amersfoort. Esta cuenta es privada, así que la para ver su foto y video. No puede ser. Oh, este es el Daen. Lo vamos a doxear. Ya sé, te llamas Daen Van Tilburg. Ah, doxeado, papu, doxeado, papu. Ya eso todos sabemos que te llamas Daen Van Tilburg. Daen Van Tilburg. Oye, Daen, ¿qué significa la BT? Ah, debe ser de VTuber. No, es Daen Van Tilburg. No puede seguir. Ay. El personaje de The Walking Dead. Ah, tú decías que el personaje de The Walking Dead que se llamaba Lee no sé cuánto. Verdad. Wey, paja máxima, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó algo así? Y ya mucho texto. Hubo mucho texto. Oh, man. Tengo desactivada esa opción. ¿O la activé o está activa? A ver, déjame ver. Ay, verdad, ya. Cierto, voy a activarla. Verdad, Oiropo. Ya voy a mi stream. Nos vemos, Rocky. Nos vemos, Dan, que te vaya súper bien. Chau, chau. Ahí nos vemos. Suerte, suerte. A ver. La voy a activar porque me había olvidado. Lo que pasa, la desactivé porque el último día que hicimos fue el viernes. El viernes de... Papá, ¿dónde está punto canal aquí? El viernes de Brawl. Y ese día dije, la voy a desactivar para que no la gasten. Y vamos a empezar de inmediato. Ya listo, está activada. Free Fire, viernes de Free. Listo, está activada. Pero sí, vamos a empezar a jugar de inmediato. Déjame abrir el jueguito. Pa. A ver, mira. Por mientras que abre, voy comentando de que la idea hoy día jugar The Walking Dead. Mañana todavía nada claro. Lo más probable es que mañana igual iniciemos Just Chatting.
Just Talking. No, Just Chatting. Es Just Chatting. Just Chatting es. Está disponible Beholder 3. Beholder 3. Yo me acabo de comprar el Beholder 1 y el Beholder 2. Que espero podamos jugarlo en algún momento aquí en stream. Ya, biblioteca, vamos inmediatamente. Tazo, tazo, tazo. The Walking Dead, The Walking Dead, The Walking Dead. En la D de The Walking Dead. No, pues, en la doble. ¿En la T de The Walking Dead o en la W de Walking Dead? A ver. Supongo que. Era en la W. En la W. De Walking Dead. Listo. Mari, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estaba mirando el Steam, perdón. ¿Cómo estás, Mari? Hola, ¿cómo va todo? Pues bien, ahí. Estamos, no sé. Sobreviviendo. Todo bien, descansando. Ah, qué bueno, me alegro. Qué bueno. A ver, ¿qué dice? Dime qué jugar. Xenoverse Dragon Ball. Hoy, otra vez. Dale, hoy tengo que darle un pat pat. A la María, acá está. Pip, pip, pip. Pip, pip, pip. Listo. El. ¿Pa cuándo, don? ¡Ah, Kaito, bienvenido! ¿Cómo estáis? Hola, hola. No, ¿por qué me tira el papure? El Kaito siempre llega y tira el papure. Papure. Kaito, no te vayas. Te tengo un chiste. Papure. Espera. Es que Kaito, la otra vez me canjeaste un chiste y yo dije, ya, le vamos a buscar el chiste. Me ha contado dos chistes de gratis. Ah, ya, entonces no te cuento ninguno. Ah, ya. No, lo que pasa es lo siguiente. Bueno, es que si te conté dos chistes gratis, entonces ya está bien. Pero mira, lo que pasa es que la otra vez canjeaste un chiste y yo dije, ya, lo voy a buscar. Y lo busqué y dije, ah, ya, este le voy a contar. ¿Sí? Y después cuando volví ya no estaba y... ya no estabas en el... ¿Cómo se llama? En el stream. Es que creo que estabas actualmente haciendo stream. Entonces te pasaste, tiraste el papure y te fuiste. No, y canjeaste el chiste. si no, se va de nuevo. Ya, mira. Deja acordarme el chiste ahora. ¿Cuál era el chiste? No. El chiste... Ah, sí, ya me voy a vivir, nos vemos pronto. Mucho, no. Está bien, muy bien. Que le vaya bien, mucho. Besito. Usted también, duerma bien. Ya, le vamos a contar el chiste. ¿Cuál era? Ah, ya me acordé. Era, bueno, estaba el... Había una micro. Déjame preparar algo porque siento que va a sonar muy fome el chiste y... Y necesito el sonido de la de los tamborcitos, del tutum. A ver, vea, déjame buscarle. Esto que va a sonar terriblemente fome. Ok, a ver, aquí tengo. deja preparar el sonido. Ya, pues carga. Las cosas cuando necesito que funcionen bien, funcionan, ya. Y ahora sí. Isu, ¿cómo estás? Hola, un borracho, ¿no? Ya, Kaito. Entonces, ya puede estar una micro, ¿cachai? Y ya ahí están los pasajeros subiendo. Y viene un weón, ¿cachai? Así dice. Viene. ¿A todo esto cuánto vale la micro? 7 gambas, ya, 700. Digamos. Acá en regiones, por allá no sé. Y viene así el compadre, ¿cachai? Y viene, se sube y dice, ¿cuánto vale la micro? Y el chofer le dice, le dice, 7.50. Ya, bájense todos los culiados, me la llevo. La voy a poner.
Pero pido perdón por el chiste fome. Pido perdón. Pido perdón. No, la Mari se rió. Estaba aquí. ¡Ah, qué vergüenza! Me dijiste mismo el último stream. Pero si no estaba ahí. ¿Cómo, velocista? ¿Cómo que no estaba? Ya, voy a tener que buscar otro. Sí, pero yo recuerdo que conté ese. Mira, yo, porque fue así. Te busqué el chiste que era ese. Lo vine a contar en el stream y dije, uy, el Kaito no está. Pucha, ya no está. E incluso lo conté, ya se rieron todos y tú no estabas. O sea, no, porque me hubiera acordado, porque al final me acuerdo que dije, ok, Kaito no está, pero lo vamos a contar igual. Lo vamos a contar igual, después le buscamos otro. Pero sí, a lo mejor sí, sí. O sea, ya que lo recuerdas, seguramente estaba. Pero no comentaste nada en el chat. No te reíste. No dijiste nada. No dijiste nada. Pensé que no estabas. Ah, ¿qué dice? Grande Rey, que me regalaste suscripción a la Taki. Gracias, te besaré de regalo. Le da el beso de lengua. Ude, wey, pero no. Que la lengua, ¿no? Y dije, hola, wea. No dijo nada. ¿Cierto, velocista, que no dijo nada? Y todos dijimos, chuta, ya no está el Kaito. Bueno, después se lo contamos o le buscamos otro. Sí. Si dijimos eso porque no estaba y no dijiste nada. No dijo nada. Pucha, el mocho no alcanzó a quedarse. Se fue el mocho. ¿Echan el juego? No le echan. Bueno, ahí va. Estoy tocando el teclado de aire. Mientras inicia el juego. ¿Cuánto llevó? 1:05. No, dije el número chistoso, no puede ser. No. Ah, no. ¿Qué se juega? The Walking Dead. Vamos a jugar The Walking Dead. El de Telltale. Aunque no sé si haya otro. Pero ese, el de Walking Dead. No, velocista, no. Y bueno, ya igual me la hice yo mismo. A ver. ¿Está iniciando ya esta cosa? Así es, ya está iniciando. Juegazo, sí, me gustan los juegos de este tipo, o sea, como de aventura, tomar decisiones, y este tipo de cositas. Ok, a ver. Pero Ryoki, ¿para qué dijo lo del troleo? Yo ni me di cuenta del número chistoso hasta que lo mencionó. Es que... no sé, es que siempre lo digo, entonces... Bueno, las malas juntas. A ver. Entonces imposible no acordarme de eso. Pam, 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 pam. A ver. Acá está. Listo. Dice, yo lo jugué todo en la Play en sus tiempos. No sabía que habían salido en Play. Yo los conocí solamente en PC, Y lo... Y me acuerdo que jugué un poco el primero en la temporada 1 en un PC súper viejo. Tuve que bajarle todas las calidades, todo.
Y los zombies se veían horribles, ¿sabes? Eran unos polígonos así. Era horrible. Ya, a ver. Vamos a quitar un poco la música para que se escuche el juego. Ok. Creo que está un poco bajo, le voy a subir. Espérate. Oye, Mari, ¿hoy día hiciste stream? Pero, o sea, porque me habían dicho. Pero creo que fue en YouTube, ¿no? A ver, no sé si tengo el volumen bajo desde aquí. No, la música la tengo un poco baja. Pero subir un poco nomás. Y creo que la tengo bajo de aquí desde Windows, creo. A ver. No, está todo. Entonces debe ser el juego que de por sí tiene el volumen un poco bajo. Ok. Es que no sé por qué a ver. Sí, hice stream en YouTube. Ah, ya. Sí lo jugué en la Vita para crear viejo lo es. No, o sea, de que es viejo, sí, es viejo. Porque O sea, cuando lo jugué en PC, igual fue hace varios años. Debo decirlo. Varios años. No sé cuánto. 5, 6, 8, no lo sé. Porque tampoco no sé de qué año es el juego, pero sí que es, sí sé que es antiguito. Ok. Estamos aquí. ¿En qué parte quedamos? Estábamos en la granja, creo. O sea, en esta casa que es donde nos llevaron. Aquí sí suena un poco más fuerte, vale. En el episodio 2. Luego. No, está bien. Aquí. Continuar. No hice. Espera, tiene YouTube. YouTube de la misma. Así te puedo poner el link acá. Yo lo pongo. Lo que pasa es que si lo pones, lo va el. No sé si es el bot, no sé qué cosa te va a censurar el enlace. Déjame buscar. A ver. ¿Cómo era? Creo que era este. Animaripoquil, a ver. Y no sé si será este. A ver. Lo voy a poner ahí y tú me dices, Mari, si es. A ver. Tenía una Mari Móvil de video hace un mes atrás, sí. Bueno, creo que es ese, no sé. Pero bueno. Ve si es. Sí. Ah, verdad, veníamos a ver el campamento de los compas. Ah, ya. Ya sí, ese velocista. ¿Era ese el que sigues? Oh, no he cambiado la categoría. Siempre me pasa. Tara, Season 1. Aquí está. Ahí está. Here. Oh shit, you found it? Me parece que, o sea, tengo yo leves recuerdos de, así como de estas partes, o sea, entonces como que me da la sensación de que esta parte ya la jugué. O sea, cuando lo jugué anteriormente, no sé, hace cuántos años en PC igual.
con esa calidad que te dije con los zombies así horribles, horribles. You see anybody? Es el canal que seguí, pero no vi ni un stream hoy. No, si parece que sí. A ver, no sé. ¡Pátate alerta! Stay on your guard. Stay on your guard. Watch my back, Lee. I'm gonna check out the tent. Y vamos a revisarla acá. Me parece que no había nadie. A no ser que hubiera unos zombies dentro de la carpa. No lo sé. No recuerdo. No hay nada. Clear. This camp's too small. Clear. Can't be their main base. That's what I was thinking. Take a look around anyway. There's probably some shit around here they stole from us. Clear, es despejado. Y sí, recuerdo que, a ver, observar botellas vacías, pero parece que alguien ha estado comiendo de aquí recientemente. Estas son latas de sopa. Ok. Espera. Gasolina. Nothing but fumes. Shit. Ok, no hay. Save lots. What's in the boxes? They're all from save lots. The first few days they told folks to gather to the save lots by the interstate. Anything worth taking? ¿Hay algo? Material de empaque, esto no es demasiado bueno. This is too much stuff for just one person. Trust me, these selfish bastards don't stop taking. Probably just to remind us that it's theirs. ¿Listo? Boxes from the dairy here. Cajas de lácteos. Probably the food we've been giving them. Fuckers cross the line. ¿Qué hay en el carrito? Looks like they were moving a lot of stuff. Antes de revisar la carpa, revisemos las demás cosas. Looks like they expected to be here a while. Just water. Caliente. Pero está caliente, le sale humo. Vapor. Nothing. Nada por aquí, nada por allá. ¿De acá? Empty. ¿Eso? ¿Es eso? iPod. What do you find? A video camera. Una cámara de video. Let me see that. Ah, de esas que se ponen en el bosque. Oh, ¿o no? Good. What else they got over here? Let's see if we can find anything no, useful no, no. And then get a move on. I see you handled that gun I lent you pretty well. You a hunter? No, but Lily keeps us all on a regular training schedule. Lily, huh? Yeah. Sounds like she's running this democracy of yours. Aquí, vamos a revisar la carpa. Creo que es lo último que nos falta por revisar. Esto, un conejito, bolsa de dormir, foto. A ver, ¿qué es la foto? Había una familia acá. Ah, oh, man. Ah, cierto, no he activado el speak. Ya va, ya va. Ay, shit. Put your guns down. I'm I ain't going back. You tell him Jolene ain't going back.
Hey, we had a deal. No shooting as long as we gave you food. What the fuck happened? You had a deal with them. I ain't them. Oh, I know you. I know what you are. And I know what you do. You don't know me. You steal my shit. Steal everything from me. We had a deal. You people broke it first. Why are you alone up here? What happened to you? That's a hell of a question, mister. They told me I'd be safe with them. Men who lived here. But it weren't safe. Not for me. Not for my girl. They didn't treat her nice. Not at all. They took her away into the woods. Wouldn't tell me where. And I begged them every way I could think. They just laughed. So I killed them. And I'm staying here till she comes back to me. One way or another. She'll come back. Now maybe you didn't hear me last time. When I asked you, sweet, put your damn guns down. You think I won't kill you? I'm gonna take this here crossbow and put a nice sharp arrow right through your eyeball and into your goddamn brain. You're not men. You're monsters. All men are monsters. Take what they want and then destroy it all. Take a can of beans. Take a little girl. It's all the fucking same to you. Where did you get this hat? The little girl. You stole it from her. So what if I did? You stole her from me. Man, come on. What the hell are you talking about? You know what? I changed my mind. I'm putting this arrow right through your balls. Yeah, okay. Through. String them up on that tree. Then I'm gonna head down to that farm and shoot every goddamn person I see. Put down the crossbow. No, sir, put I need down it. The I crossbow. Need it to kill you fuckers. Go on, tell him, boy. Tell him what you got in mind. Oh shit. God damn it! Straight up murdered that woman! Hardly. She had a crossbow pointed at my forehead. No puede ser. It's a clean shot, though. Right through the forehead. That's good shooting right there. Still, what a waste. So, that's it. We going back? If they ain't here, I don't know where they are. And it ain't a good idea to go tromping through the woods looking for them. So yeah, we head back. Once they see this, they'll get the message. ¿Le llevamos la ballesta, sí o no? Hoy le quedó un poquito de cerebro ahí. Come on. Y ahora aprovecho de activar el speed. Aunque no creo que sea tan necesario. Yo lo voy a activar igual por si acaso. Por si acaso, ¿dónde está? Acá está. Pam, 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 pam. Momento. ¿Dónde está? Acá. Man, that was a hell of a ride, huh? Jesus, Danny. What? You ain't getting soft on them, are you? Not after what they did to your friend. You're back. What happened? Handled it, Mama. What happened? This isn't what Terry would have wanted. Terry? My husband. Terry? Miss him every day. Then screw it up for everybody then, why don't you? Oh, calm down, princess. I'll do it myself. ¿Por qué están peleando ahora? ¿Qué pasó? Squabbling looks like. A lot of tension with y'all, huh? A ver, ¿qué se traen ellos? Yeah, you could say that. They don't exactly see eye to eye on how we should be doing things. Well, it's probably just the hunger talking.
And Lee, don't worry your head about them bandits. I'm sorry you've seen more violence than I'd have thought in your short time. Se escucha una tormenta. But you all are safe here. Don't worry. Va a llover. Don't wander too far. Dinner will be ready before you know it. And thank your friend Koch again for me. She and the kids are in the barn with the cow. That woman is a lifesaver. Katja era la veterinaria, la esposa del este compa, ¿no? A ver, vamos a ver al tiro qué pasa entre estos compas. A ver, ¿qué le pasó? Uy, espera. A ver. It's a small toolbox. Caja de herramienta. El serrucho. Tools out of the open is as unsafe as it gets. We'll be fine here. Would have been nice to have one of these back at the motor inn. Yo me acuerdo que they go through a lot of wood keeping those fences repaired. Al principio, cuando llegamos aquí, el columpio estaba malo y creo que podíamos repararlo con eso, pero al final no lo hicimos y se arregló igual, excepto la cerca. I guess Mark and I were lucky we weren't touching this thing when it came on. Esta temporada solo recuerdo que el hijo de Kenny es horriblemente insoportable. No, y yo lo salvé. I'm glad Andy knows how to fix this if something goes wrong. Y yo lo salvé. Ay, que me cae mal este viejo maldito. Insoportable, cae. Me quiso matar. El viejo de ahí. Looks like a feeding station. El velocista guión bajo maestro. Dice, por salvarlo, te toca aguantar. Este viejo maldito. Viejo maldito, hey, le tengo bronca. So what happened at the camp? La primera que podamos dejarlo, yo lo dejo. Danny le disparó a alguien. Encontramos una tienda. Encontramos una tienda. Nothing really useful. Seriously? No food? Jesus. No había nada. Es que estaban discutiendo tú y Kenny. What were you and Kenny arguing about when I came back from the camp? He's losing it, Lee. He comes over and starts talking about searching the barn and that these people are hiding something. Yo también sospecho de esta gente. Goddamn business, right? We are guests here. We don't need to be overstaying our welcome more than we already are. The way I see it, we just need to skip the dinner and get our food to go. But I'm starting to think your friend over there has another agenda. No quiero hablar de tu padre. Adiós. Just don't get too nosy. These kinds of people are usually pretty protective of their privacy. Yeah, and we don't need you poking your nose where it don't belong and getting us thrown out in our asses. Ay, hijo pesado, ¿eh? De verdad. La primera que se pueda, yo lo dejo. Que se muera. Clementine, ¿dónde está mi querida Clementine? It's okay, Clementine. You can pet her. It's okay. Go ahead. Whoa. Katja says Mabel could have a baby tonight. We'll see, Clementine. What's happening here? What's this thing? Daddy said it's called a salt lick. Yeah, but don't lick it. It's gross. Did you lick it? I don't know. La vaca. Move, la vaca. Move. La vaca. How do you like that cow, Clint? She's pretty. La vaca. La misma vaca. Here, Clementine. La gorrita. My hat! You found it!
I knew you'd find it. You said you would. Listen, did you give your hat to anyone? No. Did you see any strangers around the motor inn who might have taken it? No. Why? It's probably nothing. Just let me know if you ever see anything like that. Okay, I will. Hey, Lee, do you think you'll ever have kids? I'd like to someday. Maybe a little girl like you. That's nice. You'd be a good daddy. Well, thanks for finding my hat. You're welcome, Clem. Do you want to pet the cow with me? Nah, but you go on ahead. ¿Qué dicen? ¿Me dicen? Los zombies comían animales, ¿verdad? No, velocista, la cagaste. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? She looks skinny. Have I missed anything? No, not really. It smells funny in here. Like manure. What's manure? Duty. Kids? Estiércol es caca. Hey there, Andy. Yeah. Está la vaca, con lo que no podemos comer. We met this woman up in the woods. She seemed to know your brother. He probably talks a little more than he ought to. We might eat. Hungry, huh? Don't worry. Mama's cooking up some good grub. Verdad, dicen popo. La niña. ¿Cómo está la vaca? Well, better now we got Doc on the case. Thanks. Yep. Listo. Y a ver, podemos revisar acá. Bueno. Nada que ver por acá. Nada interesante. ¿Cómo? No, que decía otra cosa, o yo jugué a lo loco. sí, creo que. Es que sí, dependiendo de las decisiones, creo que igual van diciendo cosas diferentes. Sí. Porque, o sea, igual obviamente van diciendo cosas de acuerdo a lo. A las acciones que tú has hecho. Mira, aquí están las. Mira, están las cajas de raciones que vimos allá. Empty. Vacío. You found it too, huh? Lee, they're hiding something behind this door. I got a quick look. They got boxes of stuff and something metal and sharp. Don't get paranoid. It's my job to be paranoid, Lee. I got my whole family on this farm right now. How about you? What about Clem? La protegeré sin importar qué. Sí. I'll protect her no matter what. Acá dijo Pup, pero cuando yo jugué decía shit, ¿en serio? He locked it up real tight. Capaz que hayan cambiado algunas cosas. Sí, puede ser. Porque esta es como la versión definitiva donde están todos los jueguitos. Capaz que le hayan hecho alguna edición por ahí. You smash the lock. Then what if it turns out you're wrong? You just fucked your chance to get a good meal in those kids you're trying to protect. Use your head, Kenny. All right, Professor, what'd you have in mind? Let me have a look at what we're dealing with first. Aquí mirar tornillo. Hey, Lee, you know how to pick a lock, right? No, damos un destornillador. Why would you say that? Well, you're, you know, urban? No puede ser. You are not saying what I think you're saying. Jesus, man, I'm from Florida. No puede ser. Shit just comes out of my mouth sometimes. Sorry. What? See those screws? Instead of breaking the padlock, we can just take off the assembly, have a peek inside, and then replace it all again like nothing ever happened. All right. Sounds like you got a plan. I'll hang around and keep an eye on that guy with the cow. Oh, Florida, man. I thought that was Danny. Whatever.
Can I help you boys find something? El, ¿cómo se llama? Tú pones en Google Florida Man y te salen un montón de cosas. Y dice, un ruido. No la cagaste, amigo, como le dices Kenny que sabe abrir cerraduras. He's a little jumpy, huh? Well, we're all sure glad his wife is here. She's a lifesaver. You got no idea. Hey, do me a favor. En Google pones Florida Man y te salen un montón de noticias que empiezan así. Florida Man, Andrew, tal I need cosa. Your help again. Florida Man. No problem. Right away, doc. Esta otra cosa. Y muchas veces son noticias muy muy XD. Agus, a revisar todo por acá. Nos hostea. Oh, muchísimas gracias por el hosteito, Agus. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo está mi bro? ¿Cómo está mi compa? ¿Todo bien? Don Río aquí. Bien, bien, aquí estamos. Sobre el comedero. It's a feeding trough. Estamos bien. Y jugando al The Walking Dead. Bueno, la cosa es que hay que buscar un destornillador para abrir eso. Ando piola, con tanta sed que esta me parece viernes. Uy, sí, igual. Igual hace sed. Igual hace sed, es verdad. Y aparte, igual hace calor en las noches. Entonces, como que sí, como que sed, algo para refrescarse. Yo como ando bien. Y como te digo, igual con algo de calorcito. Hace está de noche, pero igual así hace. El velocista guión bajo maestro. Calor. Dice, hace calor, Tom se rayó y duerme desnudo. So, no, no duerme like desnudo. Yourself run this whole place. Oh, I managed just fine. Plus I have my boys to help out. Oh, el viejo se anda joteando la señor. Anda echando el ojo. No puede ser. A ver. Hay heno. Lots of hay. Bueno, baja. Enough of these might work as adequate cover from arrows, if that becomes a problem. Bueno, paja. El velocista guión bajo maestro. No quería decir paja, quería decir heno. Dice, viejo, no te la vas a coger. No, viejo, no. Buscar, a ver si. Bueno, el viejo ya no está ya. Tenemos alguna. Está por aquí, ¿no? Ay, no se puede entrar a la pérgola. A ver, ya. Le voy a hablar de nuevo. A ver. Dice algo nuevo. Did something happen? ¿Sucedió algo? El granero, ¿creen que? Kenny thinks they're hiding something. Okay, Kenny cree que esconden algo. But we're starting to get a feeling about this place. I don't know. Maybe we should go have a look in that barn. Whatever you do, just be careful. No, no quiero hablar de su padre. No quiero hablar de su padre, de verdad. No me importa, no me importa. El 90% de los viejos no sé. Pero hoy en día existen cosas para eso. Para la disfunción. Espérate. Ese punto no lo había visto. Ese punto no lo había visto. Ahí en la pérgola. Wait. Doesn't offer much in the way of protection, though. Ah, solo era eso. Ok, vámonos. ¿Qué dice? ¿La pastillita azul? Sí. Sí. Están en un apocalipsis zombie. Con suerte tienen comida. También es cierto. ¿Qué hay aquí? Storing gasoline all over the property. Apenas tienen comida, es cierto. Y el acto mismo igual consume bastante energía. Hay que decirlo. Acá.
El viejo en ese juego no la pondrá porque no se le para y no se consiguen las pastillas mágicas en ese mundo. Yo creo que sí, pero ya pasamos por la farmacia y no se le ocurrió, así que... ¿No pueden hacer pastillas caseras? O oh, no sé. If a couple of tools out in the open is as unsafe as it gets, we'll be fine here. Tendría que ser con algo que... con algo que se sepa que es como, no sé, afrodisíaco, no sé. Ok, no, nada de herramientas por acá. Allí está lloviendo. No está lloviendo, pero sí se escucha. Se escuchan como truenos. A lo lejos. Así que he de suponer que sí, que viene lluvia pronto. Hello. Glad I got to use her today. My girl here. ¿Verdad? ¿Qué dice? La gasolina hace andar vehículos seguro. No. Luego ocupan diferentes tipos de combustible. Qué casualidad, aquí también. Nos besamos ya. Mira el AUS, ojo. En verdad te gusta esa arma. Este lugar está desolado. Mantiene ese lugar con una sola vaca. Oh, ojo, cierto. A ver. How do you run this place with just one cow? Used to have more. They get hungry too, or sick. Got your doctor friend here now, though. You guys must trade for a lot of fuel to keep the generators running, right? People get hungry, and a few loaves of bread fetch a high price. Y'all are luckier on this side of the deal now. Casas de pan. Lugar está desolado, a ver. Pretty out in the sticks here. Hard to find. You get many visitors? Not anymore. Bandits, of course. Used to get these school kids on tours back before the dead time. Ya listo. I'm gonna go wait for supper then. It'll be a good one. Pa, 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 pa. No, el columpio. Ya lo arreglo. Pero no lo arreglamos. ¿O quién es nada más por acá? O sea, a ver, vamos. Tendremos que ir para allá entonces. Ahora se largó a llover. No. We'll finish talking later. Hijo maldito. You been getting along with Larry? He's just a big old sweetheart, ain't he? Tazón de miel, sweetheart, dice. Don't judge, honey. This world is bringing out the worst in people. But if you really look, you catch a glimpse of humanity every now and then. Anda haciendo el lindo nomás el viejo verde. A ver, ¿cómo le va a Mark ahí? ¿Qué guardan en el granero? Le preguntamos de frente, ¿no? ¿Qué guardan en el granero? ¿No? ¿Cómo le va a Mark? ¿Cómo le va a Mark? Best patient I ever had. Oh, my boys get so much as a scratch and start hollering. He could definitely teach them a thing or two about being tough. I'd still like to check on him. You're gonna have to trust me on this, Lee. I've helped el velocista guión bajo maestro. I know what I'm talking about. Dice solo se hace lindo porque la quiere pone. Una buena tormenta. Si desaparezco ya sabes por qué es. Oh no. A ver, nos encontramos con problemas. I was just glad you two weren't hurt. Those bandits just don't know when to quit. But my boys, they can hold their own. Te lo diría que estos están locos. Tu chico está loco. A ver, esa mujer era diferente. We met a woman out there at her camp. She wasn't one of those bandits. Sounded like they did something pretty bad to her. And your marauders are still out there. I think all them folks out the woods had drug problems. What does that have to do with anything? Means you can't trust them. Any of them. Ya, le vamos a preguntar qué hay en el granero. So, what are y'all keeping the barn back there? El velocista guión bajo maestro. Well, someone's dice getting a little curious, dice tan loco por asterisco correa. I don't mean to pry. It's nothing interesting, I can promise you that much. Just some odds and ends. Takes a lot to run a farm, you know. Think I'll go have a look around. Kinda peaceful out here, ain't it? Enjoy it while you can. You'll probably start hearing those monsters frying against the fence before too long. Ay, no podemos ir más dentro de la casa.
Porque, a ver, podemos mirar la casa. Y había, creo que había otro punto, ¿no? No, solo la casa. Está. Nada más. Nada más. Me falta por ver entonces. Está el loco, corre. Hello. A ver, ¿en verdad te gusta esa arma? What's not to like? No, es solo un arma. It's just a gun. That's where you're wrong. This is Charlotte. She's as faithful as a starving hound when you got a bone in your pocket. I'm gonna go wait for supper then. It'll be a good one. Okay, sabía que sospechamos. Okay, ya no encontramos nada. A ver, voy a hablar con Kenny, se llama. A ver si me dice algo, a ver si hacemos un plan o algo para abrir la cosa. O sea, ya dijimos que necesitamos sacar los tornillos. Miramos qué hay dentro. Y después dejamos todo tal como está. ¿Qué onda, Clementine? ¿Todo bien? ¿Te gusta la vaquita? Está bonita, dice. Okay, ¿cómo la hacemos? Ok, no puedo quitarle ese cerrojo a la puerta. You probably just need a screwdriver or something. Sí, un screwdriver, sí, pero a ver. ¿Pero dónde? Sí, ya revisamos por acá. ¿Y cómo está Don Rocky? ¿Ya comió? ¿Ya tomó agua? Sí, comí. Me hice unas papitas fritas con... Me hice así como una salchipapa. Tenía papitas, tenía vienesas. No, una vienesa y una... ¿Cuál es la paja? Stay close to your mom for now. Okay. ¿Qué tiene especial la paja? I want to play in the hay. No, ya le dijimos que no. Stay close to your mom for now. Okay. Y y qué más, y le eché un huevito. ¿Dónde destornillador? ¿Dónde? Esto es lo único y está vacío. Empty. ¿Y lo demás? ¿Lo funciona? Pero no sacamos nada con distraerlo. No tenemos el destornillador. ¿Tienes un destornillador? A ver, le vamos a preguntar. ¿Tienes un screwdriver? ¿Para qué? Never mind. Lol. Danny dijo que necesitaba algo. Danny mentioned he needed something. Did he say what? Shit, I can't remember now. Sorry. All right. Be right back, Doc. Ay, no, pero no tenemos el destornillador. No tenemos el destornillador. Ok, ya lo... Decimos que se vaya, pero no tenemos el destornillador. A ver. Habla con Doc. Anda a buscar un destornillador. Ajá. Anda a buscar un destornillador. Señora, usted. They're doing okay. I never did thank you for saving Duck from the walkers back at Herschel's farm. El velocista guión bajo Andy maestro. Will be back any minute. Please hurry. Dice pa que lo distrae piensa rayo que piensa. Yo no quería distraerlo aún. No quería distraerlo aún. Pero había una caja de herramientas afuera. Ah. False alarm. I'm back. Dale. Métele con cualquier cosa. Oh, con cualquier cosa. Tengo... Ahorita pedí una levit de pera con comida china. Puta, rico. Había una caja de herramientas. A ver, espérate.
Pero no sé si será ahí, a ver, ¿dónde era? Era... Ahí está. A lo mejor habrá que hablar con el viejo, no. A ver. Brenda must use this thing for household repairs. Okay, pero la manito. Hay una pinza, una multiherramienta, creo que nos puede servir. Sí, creo que no. Esto nos puede servir. Ahora sí. Con cualquier cosa. Sí, lo vamos a hacer con esta herramienta. El velocista guión bajo maestro. Dice falta poquito. ¿Falta poquito? ¿Para qué falta poquito? Vamos, corre, ponele voluntad, vamos. Y ahora sí, el problema es que todavía está aquí, vamos a tener que... Hey there, Andy. Yeah. Danny necesita algo de nuevo. Danny needs something again. All right, el velocista all right. Guión bajo right maestro. Back, doc. Dice pa' tu tiempo de directo promedio. Ah. ¿Cuál es mi promedio? ¿Dos horas? Ahora. Aquí. Okay, let's do this. False alarm. I'm back. Por la... A ver, Kenny, anda tú dile algo. Encontré una multiherramienta. I picked up something I think could help with the lock. All right. Good here. Dijo algo nada que ver. El velocista guión bajo maestro. Dice casi siempre haces dos horas poquito más. Ya mira. I picked up something I think could help with the lock. All right. Good here. ¿Viste? No aquí ve el subtítulo, dice, vamos a cenar. Mira. Escuchen y lean. I picked up something I think could help with the lock. All right. Good to hear. Okay, ya. Está. Andy sigue regresando. It's distracting Andy, but he keeps coming back. There's got to be something out there you can mess with to keep him busy for a while. Oh, cierto. Vamos a desarreglar el generador. Sí. Supongo que podemos usar las mismas pinzas para, no sé, el velocista guión bajo maestro. Dice jaja, juegos antiguos Belay. Es que nada que ver el subtítulo que le pusieron. A ver. Acá. Ah, que me ayuden algo. ¿Sí o no? Él está ahí parado como si nada. Debería él llevarse a Andy para afuera, no sé. Espera, la manito. A ver, creo que si presionamos esto. Ah, no, pero aquí se... Espera. Creo que ahí solamente lo apagamos. La idea es sabotearlo, creo. Así que... La idea es sabotearlo, así que... ¡La Megan! ¿Kenny God? No, ¿cómo que Kenny God? Le metemos la mano. ¿Cómo estáis, Megan? Bienvenida, muchísimas gracias por la raid. ¿Cómo estáis, Megan? Pechocha, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Esto es un asalto. No. No, el. Mauricio, ¿por qué me quiere asaltar? ¿Qué pasó? Ah, Megan, había leído Mega Man. Oh, damn it. Thing is moving fast. Ah, lol, tengo que apagarlo. Si no me va a rebanar la mano. Todo bien, todo legal. Ahora sí, pues casi me rebano la mano aquí. ¿Cómo estáis, Mauricio? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Pero ¿y qué me han arrojado? Casi nos pillan. Fucking thing through a belt. Damn it. Oh, son of a
usamos nuestra habilidad de chico urbano para robarnos la banda. Se le cae la Soulkeeper. No. No, le iba a regalar una sub. No puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Ahora sí. Ahora sí. Es que el Kenny. El Kenny este me cae re bien, pero. Loco, hace algo. Hace algo por la vida, porfa. Porfa. ¿Qué se cuenta, Ricky? Hace siglos que no lo veo, es cierto. Mom, Dad, dinner time. It's dinner time. Okay, honey, let's get that. What? Dad, pucha, justo. Dad, come on, let's eat. Kenny, pucha, justo. Come along, honey. Kenny, come on, don't make the children wait. De comer. I'll make an excuse for you. Get that thing off. Pues no, estamos bien, Mauricio, así jugando, jugando. Y a lo Walking Dead, sí. La semana pasada sí hice no hice stream toda la semana, hice como así como bien día por medio. El velocista guión bajo maestro. Salvo al niño. Dice irritable. Salvo al niño irritable F. Es que sí. O sea, más que nada era como. Creo que más que nada para ganarme la confianza del Kenny. Tan tan tan. Listo. A ver, veamos qué tanto guardan aquí la maquinaria pesada y. Ok, sierras. Boy, didn't you hear the bell? Dinner time. ¿Qué demonios es esto? ¿Por qué tanta sangre aquí dentro? Encontré la puerta abierta. Why was there so much blood in there? ¿Qué iba a creer eso? We have food here, but Danny and I still gotta do a lot of hunting to keep everyone fed. When we catch something in the woods, we skin it and dress it back there. Mama doesn't like us to make a mess. ¿Qué trata el juego? So you see, nothing to worry about. The Walking Dead, ese. Bueno, ese es un juego ambientado en un apocalipsis zombie. Uh-huh. Y básicamente. Este personaje iba, lo llevan en una patrulla de policía. Pasó un accidente, wow, salimos volando, nos encontramos una niña. ¡Wow! ¡Angel! Oh, básicamente andamos cuidando a una niña en un apocalipsis zombie y nos encontramos con mucha gente más y tratamos de sobrevivir. Ya sabrá de dónde viene la sangre. Esto se pone turbio. No sostea. Gane, muchísimas gracias por el hosteito. Bienvenida. Bathroom's right outside in the hall. And be sure to get under your nails. You've been mucking around in the dirt all day. Okay. Corre. ¿Para dónde corro? Espera, ¿dónde dijo que estaba el baño? El velocista guión bajo maestro. ¿Dónde dijo que estaba el baño? Dice, prepárate, es hora de la sangre, vaya al segundo piso. Segundo piso. Oh, vale. La cani. Oh. Danny's baseball trophy. Seems like Mauricio de Mon 20. No sostea. Ah, oh, muchísimas gracias por el hostedito, Mauricio. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque hay como. Mira, como. Como. No sé. No, mejor no. El baño aquí. No, pero vamos a subir. Mira una luna. Luna. ¿Por qué pone esa cara? Yo ya hubiera muerto un día antes de la apocalipsis zombie con mi suerte. Sube. Ay, pero ¿quién dice que sube? Ya vamos, sin miedo al éxito. Con una tabla.
Ah, caray, tiene un cuchillo, mejor suba. Ok, pa, pa, ri, pa, pa. ¿Y aquí? Sangre. ¿Es that blood? Farm books, cookbooks. Nothing out of the ordinary here. Okay, nada extraño. La cama. The hell is Mark? But Brenda said he was up here resting. Oh, y Mark. ¿Verdad? Espérate, hay un cable que entra para acá porque con mi suerte yo muero al minuto del apocalipsis. Yo sobreviviría a un apocalipsis zombie. Pero no hay nada acá. ¿Qué es esto? A ver. Ojo, morfina, velas. Musty as hell. Supongo que alguien necesitó primeros auxilios hace poco. What is this stuff? Looks like a bunch of medical waste in here. Servicios médicos, todos intravenosos. What would dairy farmers need with this kind of stuff? Where is that cord going? A ver. A ver, tiramos el cable. What the hell? ¿Eh? ¿Es un cable? Where is that cord going? Es un cable. A ver, espera. Por el otro lado, por acá. Oh, sí, hay luz debajo de esto. Ojo. A ver, ¿qué hay acá? Y dice, chale, 30 segundos de anuncio. Eso, platita para el bolsillo, a ver. Ay no, es el Mark. Ay, no tiene pierna. Mark. What the hell happened? El velocista guión bajo maestro dice, ahí hay comida fresca. No coman la cena. Ay no. Corre. Huh? Lee, Jesus, man. Did you find something? Oh, sit your ass down, Lee. This lady has made you a meal. Yeah, no. Lee, what's gotten into you? He just had a start. He could use some goddamn manners. Mark is upstairs with his fucking legs cut off. Con la pierna cortada. You're eating him. What the hell? You're scaring the kids, Lee. Lee, what the hell is wrong with you? Don't indulge him, Lily. There's always something with this guy. Mom, I was eating that. What is going on? Go upstairs and look. You'll find a guy with both of his legs hacked off. This is a dairy, not a ranch. Think about it. Everything could have turned out okay for you folks. He would have died anyway. We gotta think about living. Settle down, honey. Growing up in rural Georgia, you're taught not to waste. It's how I was raised and how I raised my boys. Now, you got monsters roaming around that do nothing but eat people. And for what? To continue to rot till they eat some more. We think we can put that meat to bed. Ustedes están enfermos, solo dejen ir. I'm gonna puke. Solo dejen ir. Let us go. Andy is right. We go after folks who were gonna die anyways, one way or another. Ay no, nos va a agarrar a balazos.
Clementine, run! Nobody's going anywhere. We got lots of use for y'all right here. What the fuck? The fucking what? Put your guns down! We're walking out of here! Ay, no, se puso tensa la cosa. Mommy, what did I eat? Everyone, everything will be okay. Lee? No! Clementine, no! Let go of her, you son of a bitch! Y no viene Mark. Please. Someone. Come on. Oh, it's Alan. No. No, ay, no, nos van a comer a todos. We gotta find another way out of here. Yo, sick fucking bastards! Oh, sí. Open this door, qué bueno, y ahora aquí. I will knock the door down. Ahora aquí. Nos van a hacer longa. They tried to make us eat a person. Ah, nos van a hacer longaniza. The rest of us did, goddammit! If you hadn't dragged your feet! Come on, Dad. Now's not the time. Ay, viejo maldito. También. You okay, Clementine? They didn't hurt you, did they? Mm-mm. Open up! Lee, those psychos have my family, and we're stuck in a damn meat locker! We gotta get the fuck out of here! This goddamn film sucker was the one who brought us here! Will you all just shut the fuck up? I'm scared. Don't be. It's gonna be okay. I'm gonna find us a way out of here. Sí, de alguna forma vamos a salir. A ver, let's go, a ver, no. Hablar con Clementine, siempre. We're gonna find a way out of here. Siempre, siempre. Can I help? Sure, honey. You keep your eyes open for exposed screws or loose panels. Anything we can pry away to open a passage out of here. Okay. Please settle down. Muy bien. ¿Qué es esto? Salt licks. Ah, esa cosa que... Think we could heave it through the door? Esa cosa que chupan las barras. Vale, vale. Come on, try yourself. You're cowards. A ver, ¿qué es esto? There's more of a... I'll break that damn door down. Dad, you can't get... Oh, ¿qué le pasó? Oh, God. Dad? No, ya le dio un ataque, listo. No. Listo, nos deshacimos del viejo. He stopped breathing. I think he's had a heart attack. Shit. El velocista guión bajo he's maestro. Not dead. Somebody help me. Dice ahora elige o se muere el viejo y if somos felices dead, o lo salva y todos estamos sal. No, que prefiero ser feliz. You saw that poor bastard at the motel? How fast he turned? What are you saying? Lily, I'm sorry. I truly, truly am. But in a few minutes, we're gonna be stuck in a locked room with a 6'4", 300 ¿verdad? Que cualquiera que muera se vuelve zombie. We can bring him back! Lee! We'll mourn him later, but right now we have to keep him from coming back. No! God damn it, Kenny! He's not pero no dead. Puedo dejarlo morir frente a Clementine. Okay, no lo podemos matar si no está muerto. Kill him if sí, he's not dead, exacto. Kenny. Remember how hard it was for you to get that monster off of Katya? And Larry's twice his size. It's him or us. Look, Kenny, back at the drugstore when we all thought Duck was bitten, I gave him the benefit of the doubt. Maybe we should do the same now. That was different. Duck wasn't bitten. But come on, we know this guy's not gonna make it. Remember what Ben said? A ver. Gotta destroy the brain. Come on, Lee. You can't be in the middle on this one. You gotta have my back this time. God damn it, Lee. I need you. Sí, te respaldo, viejo. Me. Vale, callate, pero... Come on, Dad. Come on. Ayuda a Lily. Ayuda a Kenny. No, o sea, es que voy a ayudar a. Solo. No, I don't think so. Okay, let me take over. Solo porque no quiero que Clementine me vea hacer algo malo. Are you stupid? He's gonna turn. A ver. You're putting all of us at risk, you son uno, of a bitch. Dos, tres. Tres. No!
Kenny! Oh, you know. What the fuck? I'm so sorry. I just... It had to be done. You don't know that! Yes, I do, Lee. And so do you. Por... I was counting on you, man. Ay, ay, ay. Bueno. Bueno, bueno, ya no nos va a molestar. Don't you fucking touch me! Ay, no, Clementine. Pobrecita. Are you okay? Grande Florida. Is it over? Sí, 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 por ahora. For now. But we still need to find a way out of here. No, ya, ya. I know, but you gotta be strong right now. I need you to be strong. Think about something else, something hopeful. Like what? Un lugar seguro. Someplace safe where no monsters can get you. Florida, man. Bueno, está bien. Lo hizo por nosotros. Lo hizo por nosotros. I'm working on it. Chancellor. Sorry, Lily. Me conté que yo intenté revivirlo. He was still alive, Lee. He was still alive. Tía no estaba tan vivo. Ken intentaba mantenernos a salvo. Kenny, he made a bad call. It was premature for sure, but he was trying to keep us safe. Bullshit. He cares about keeping his family safe. He doesn't give a shit about you and he me. He puts his family first, sure. Just like Larry. Mm-hmm. Cualquiera pondría a su familia primero. Es verdad. Es verdad. I don't want to hear it, Lee. You think I like doing what I did? I'm the guy who couldn't bear to watch the family dog get put down. But if we want to survive this shit, we gotta have the balls to do the hard thing. Or at least one of us has got to. Yeah. A ver. Tenemos que trabajar. Sí, tenemos que trabajar en equipo. Look, if we're gonna survive this shit, we got to work together. How do you expect Lily to work with us after what she just saw you do? If she wants to live, she'll work with us. If she doesn't, then the hell with her. I know it was necessary, but I just wish Clem didn't have to witness shit like this. I worry what it's gonna do to her. Pobrecita. Ya. Ah, mira, todavía está esta cosa. Seguro que por aquí creo que podemos salir, ¿o no? Maybe big enough for one of us to fit through. Does the air conditioner come off? I think I could take it off if I had something to remove the screws. No teníamos la sí, la herramienta mágica. Maybe there's something else. La herramienta. I've got a rock. Ah, rock won't help. Do you have a coin? Una monedita. El velocista guión bajo maestro. Dice hurta el cuerpo del difunto. Es cierto, el viejo puede tener monedas. ¿Ven? It's not coming off that way. A ver. El viejo debe tener moneditas, ¿verdad? Pero preguntémosle. I need to be alone. God knows you deserve time to grieve. Hermanita tiene monedita. But if we're gonna get out of here, we need your help. Aunt Larry's. I think I may have found a way out of here. But I need something to remove the screws on the air conditioner. If you had something I could use as a screwdriver, a coin or something. No. What about... Uy, la tipa pesada. Look, I know this is a terrible time for it, but back at the motor inn, Larry mentioned something about keeping coins in his pockets. What do you want? My blessing to loot his corpse? Your permission. Do what you have to do. Una monedita pa'l bondi, loco. Oh, boy. Oh, y le quedó la mandíbula de abajo nomás. He keeps us changing. Le aplastaron todo el cráneo. A ver. ¿Dónde la tendrá? ¿En el izquierdo, derecho o atrás? A ver, atrás. En la nalga. Huh. He still carried his wallet. Entonces en el derecho. Here we go.
Two quarters and a dime. Necesitamos solamente una, pero igual nos llevamos todas por los malos ratos, así que. Just gotta remove these screws and get this unit off. Rocky Orton, cada vez Rocky. Una monedita para el mismo. Okay. Tan tan tan. Hurry the fuck up, Lee. We don't have all day here. Uy, calmado, ¿qué? Desesperado el compa. La verdad que tienen a su familia. Well, here's our way out, Lee. Ah, no sé. Clementine cabe. Es demasiado pequeño. Probably lead right into that back room. It's too small for us to fit through. I can do it. Clementine. A ver. No tienes que hacerlo. I know. I just want to go home. Yo sé que puede. Okay. Yo sé que puede. Yo sé que puede. You're gonna be fine. What do I do when I get out? See if you can get to the other side of that door and open it. Yo lo hubiera dicho ver rápido. Sí, también era una opción, pero no sé. Oh, yeah, ahí está. Are you okay? Did anyone see you? No, but there's a man outside. Where the hell are you going? What do you care? Ningún lugar pequeño, no, pero Lily, no había entendido al principio. No. I know. Yeah. I just need a minute to say goodbye. Hey, we're good. Okay? El velocista guión bajo maestro. Dice Rayo que Shishi murió el viejo y escapaste. Eso. Nos deshacimos del viejo y escapamos. GG easy. Easy peasy. ¿Realmente escapamos? Ay no. El velocista guión bajo maestro. Bueno, ya mataron a su familia. Dice, ¿o qué? Ya lleva dos horitas. Ya llevamos dos horitas. It's a goddamn human slaughterhouse. Holy shit. Ok, ¿qué tenemos por acá? Trampas. ¿Qué es esto? ¿The fuck, para qué usan eso? Qué terrible. Es lo mismo. El otro día justo estaba viendo en YouTube un caso que pasó hace tiempo. No sé dónde fue, en Ecuador parece, no sé. En una universidad, a los vagos de la calle, los vaguitos de la calle, lo usaban para estudios de. El velocista guión bajo maestro. ¿Eso? Dice tocino humano MMM. Tocino humano. Es un churrasquito. Midori, hola, ¿cómo está? Bienvenida. Son para tomar la carne y cortarla. Las pincitas, esas que estaban aquí. Esta. Gancho para paja, dice. Pero igual está con sangre. What? Espera, ¿qué? Pero, ¿qué acaba de pasar? Yo tomé el que decía gancho para paja.
Y después dejó la voz. ¿Qué? El velocista guión bajo maestro. Dice, pero cuente qué pasó con los vagabundos y universidad, conto media anécdota, no mapo. Ah, pero me llevé los ganchos para la paja. Sí, sí, sí. Me la llevé. Ay, volví a ver el piso. Solo puede tomar una. Ah. Ah, entonces había tomado la hoz. Y por eso tomé la hoz y después. Ah, ya. Solo puedo tomar una. Claro, tomo la hoz. Y dejo la eso. Ah, oh, ya, ya. Ya entendí. Es que cuando no me di cuenta que había tomado la hoz, yo pensé que la había dejado ahí mismo. Entonces después cuando tomé esto y se vio la secuencia que dejó esto, fue como raro. Ya, me llevo la hoz, me llevo la hoz. Supongo que es como un arma más peligrosa. ¿O el taser? ¿El taser? Uy, no sé. ¿Y qué más hay acá? Jesus, this is where they butcher people. Debe haber visto ese video desde la universidad, experimentada con los cuerpos de vagabundos. Sí, 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 lo usaban justamente para ¿cómo se llama? Justamente para los estudios de esto de como de hacer ¿cómo se llama? Cuando lo abren y todo eso, para eso. Dice, se lo pasaba a saludar, buena suerte Ricky, muchísimas gracias Midori. Ya, no, me voy a llevar la hoz. El velocista guión bajo maestro. Oh, muy comunista, mejor me llevo el taser. Mejor me llevo el taser. Encuesta, ¿qué arma llevamos? Me voy a llevar el taser, porque puede que me sirva también para, no sé, para alguna cosa eléctrica, no sé. Voy a llevar esta cosa. Igual eso se ve intimidante, pero me voy a llevar el taser. ¿Medicina? Sí, sí, sí. Era justamente era como en la parte de medicina ahí. Como que se llevaban así a los vagabundos. Dice, tamo en comunismo, lléveos. Estamos en comunismo, llévese la hoz. Ya, ¿alguien más dice que me lleve la hoz? ¿Por qué no le da un arma a Kenny? ¿Se puede? A ver. Es que ya se fue. Y no me dio como la opción de darle un arma. ¿O sí? Kenny, no te podría llevar un arma igual, cierto. Ya, hoz, gancho para paja o el taser. Yo me voy con el taser. O nos llevamos la sierra. No, la sierra no se puede porque es una sierra de este asunto. ¿Qué dicen? Yo me llevo el taser. Igual no importa mucho que llevas. Ah. Ah. Ya me voy así nomás con el taser. A ver, Kenny. No veo. Kenny. A ver, con el taser le podemos hacer chuchuchuchu en la nuca. Ay, espero no pisar nada que suene, así como. A ver, ¿qué dice? ¿Qué hacemos ahora? Esté listo para actuar cuando diga. Lo derribaremos junto a él. Ok, vamos a ver. Ay, tiene una trampa de oso. Es una trampa de oso. Ok, vamos a mirar. Ay, no, me da cuco que de repente aparezca.
Que me haga una especie de jumpscare, así como... Hola, hola. ¿Para qué? ¿Por qué querés que vea? Ya, ya vamos a ver, pero nos va a pillar. No sé, yo digo que nos va a pillar. No sé. Hijo de puta. No te agarré el arma a tiempo. Me quedé con él. Oh. Esto. Pero ¿cómo soportáis un taser? Mira, la mina tiene más huevos que el Kenny. Toma. Wow. Te miro con cara... ¿Qué pasó? Nos miramos con cara de desaprobación. No tiene nadie te quiere. So others can live. I should fucking kill you right now. Por eso mataste a esa mujer. Mark nunca se ofreció para que lo comiera. El canibalismo no es la solución. Mark never volunteered to be food. You gotta keep me alive. If you kill me, the meat gets tainted. You can't eat it. You're already tainted. You ain't gonna kill me. Escoge el destino de Danny. ¿Lo matamos? No, nosotros somos correctos, no lo vamos a matar. ¿Y qué pasa si nos ve Clemente? No quiero que Clemente vea cosas feas. Ah, viste, estaba Clemente ahí. Clemente, recordaba que no lo mataste. Exacto. Eso. No quiero que me vea haciendo cosas bellacas. Se lo comen los zombies. El velocista guión bajo maestro dice que se muera. Sí, merecen la muerte. Se merecen la muerte. Kenny, ¿para dónde te fuiste? The House of the Dead. El taser de la lluvia es muy mala opción. Es verdad. A la verga, vienen los zomboides. Lee? Ow. Shh. Hace rato no los veía. You guys have been gone way too long. Nos atacaron. They attacked us. I knew it. I told you we couldn't trust them. Shit. How many of them are there? Two left. Where? Larry's dead. They chopped off Mark's legs and tried to feed them to us. Shit. Is everyone else okay? They still got Duck and Katja in the house. I'll keep looking for Kitty. Do you have a weapon? I don't leave home without it. Ben, stick close. And Lee, be careful. Ya tenemos la pistolita. Oh, avanza. Oh, I'm gonna take the boy and check around. No, please don't take my boy. Let's go, woman. Set her down. I don't want to hurt y'all. Andy? Danny, is that you? What's going on out there?
Es que Daniela Craig, así soy yo. Es me. El velocista guión bajo maestro. No. Dice Diqueta en el granero el hijo. Soy yo. Lee, get back! Don't come in here. You just had to go snooping around, didn't you? I know. La van a matar ahora. Please, don't you take another step. Brittany, come on now. You know you don't want to do this. Just go away. Leave us be. No. Está bien, me voy para atrás. No tengo otra opción, tengo que avanzar. Pero le está apuntando directo a la cabeza, la va a matar. Ay. No hay otra opción, hay que avanzar nomás. No tengo nada. Está bien, estoy aquí. Think about what you're doing. It doesn't have to end like this. I'll kill her, Lee. Just let me go. Chale, okay. Pero. ¿Qué es eso que se mueve arriba? Una. Hay un zombie arriba, le va a agarrar la cabeza y se la va a comer. Ok, avancemos de a poco. De a poquito. Señora, tranquila, no la mate. Tranquila. Señora. Stay back. Don't do anything. No me acerco. Señora, no, yo no. No me acerco. What happened, Brenda? Your family was obviously smart. How did it come to this? Que siga recto y sin parar rápido, dice Nu. El sin piernas. ¿Es Mark? Ok. Señora. Uy, como que me pone medio. La cara que tiene. Señora. Señora, tranquila. ¡Ay! Dice jaja, zombie sin pierna no se puede mover para comer. Ay, le agarró la cabeza. Dice el zombie sin pierna no se puede mover para comer. Señora, tranquila, señora. Tranquila, ¿cuántos escalones más tiene que subir? Señora, tranquila. No vaya a hacer nada raro, señora. I said don't move, asshole. Don't you fucking hurt him. Oh my god. Let him go, goddammit. Ay, no, el Doc. Andy, don't shut up. Cheto, ¿no? Andy, who the fuck do you people think you are? Look at what you've done. Calma. El velocista guión bajo maestro. All we wanted was some goddamn gasoline. Dice el escudo Doña que no soy jugador de LOL. Uy, le pegaron el balazo. La cula. Pelea épica. Ay, patan el hocico, no puede ser. Pelea en jaula electrificada, como en la antigua lucha libre. No puede ser. Bajo Jordani guión bajo 3. ¡Hey, Jordani! ¿Cómo estás? Me tocas con tus manos de Dios y luego me pisas. ¡Te estoy apretando! ¡Me estoy apretando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
¡No! ¡Lily! ¡Ayuda, Lily! Oh, 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 oh. ¿Cómo lo sigo? 3-3. Pégale. Dice que ¿qué pasa, conche? Emoticono cara riendo. Uf. Golpea a Andy. No, ahora no le va a pegar más. El velocista guión bajo maestro. Dice no paro de golpear. You ain't shit. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido, bienvenido. Con Dani. Que se llama Dani y deja el host. 3-Jotani-3. Dice sacarle la concha a su marea con la silla. Dale con la silla. 3-Jotani-3. Los dos están muertos. No se sea. Muchísimas gracias por el hosteito, con Dani. Bienvenido, besito para usted. ¿Qué hicieron ustedes, imbéciles? Don't you dare walk away from me, Lee. Get back here and finish this, Lee. Esto, si le pego una patada, patear a Andy, no sé, va a pasar algo malo. Supongo. Alejarse. Me voy. Me voy. 3-Jotani-3. No, loco. El velocista guión no, hermano. No, no hay mayor humillación que dejar. Le dieron golpes, un disparo a la oreja, otro al brazo y la joya. No, no hay mayor humillación que dejar vivir a tu enemigo. El velocista guión bajo maestro. Dice Peteo. Let's go. Se la van a comer los zombies. Sale. Ok, let's go. Nos fuimos. 3-Jotani-3. Dice yo preferiría matarlo. Para allá tú sabes. ¿Después? No sé, yo creo que el velocista podría guión hacerme bajo una... Dice no, como una... M hay tanto zombie hey, en el bosque. Podría hacerme una run del juego así con... Haciendo puras decisiones así bien... Así re mal, así como... Matando a todo y así como que me dé lo mismo todo. Sí. El velocista guión bajo maestro. Ah, sí, ahí está. Dice buena noche, ya es tarde. Yeah. 3-Jotani-3. Ah, buenas noches, velocista. Dice jugando lo más sádico posible, Exley. Exacto, exacto, tomando todas las decisiones así como... ¿Qué pasa? Dice decisiones violentas. Katja managed to grab this while she was in the house. She said it was with your stuff. Yeah, I found it while I was looking for the people. La una, buena noche. Bueno. Van a ser las 12 ya. Van a ser las 12. Sometimes it helps to have something you can document your thoughts on. Creo que ya estamos... está terminando ya el este episodio, ¿no? How are you doing? I'll be fine. Just not as young as I used to be. El velocista guión bajo maestro. Go on ahead and give me and Lee a second. Dice cuánto rato más tarde. Yo creo que terminando el episodio. Vamos a ver. There's gonna be fallout. Se vendrá el infierno, esto recién está empezando. Yeah, I would imagine so. What do you think? Destruiste este grupo. No eres un héroe. Tienes razón, lo agradezco. Nada. 3-Jotani-3. Fine. I saved Duck on the farm and didn't save Sean. Cuando se coge now en el I color oscurito. Now I kill someone before I can put your little girl in danger, and I'm even more of a monster. ¿Cómo cuando se cogen? I don't care. You do what you have to do. I'm gonna keep doing what needs to be done. No lo sé. Come no on, sé. Stay close. Lee, are those bad people dead?
Yes, Walker's probably se lo comieron los zombies. Cuando yo jugué la primera vez de este juego, no llegué hasta aquí. No llegué hasta el final del segundo episodio. Sounds like a car. Oh God, not more strangers. No llegué hasta aquí. No jugué todo esto. El principio sí lo recuerdo, cuando fuimos a ver el campamento. Pero después de ahí para adelante, no. ¿Un auto? Uy, verdad, hay un auto. 3-Jotani-3. Dice yo. Ya no recuerdo hasta dónde llegué. ¿Eh? ¿Hello? Tres-Jotani-3. No sé por qué le da por gritar. Dice ahí, venden dulces, tú anda, corre, yo quiero. No sé por qué le da siempre por gritar si sabemos que estamos en el ruido llama a los zombies, o sea. Estamos en un área así como abierta y se pone a gritar. ¡Hello! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Figures. Ok, no tiene. Oh crap. No tiene combustible. Baby, you gotta see this. It's a shitload of food and supplies back here. Oh, nice, nice. Nice, nice, muchas provisiones. This food could save all of us. Not all of us. ¿Cómo que no todos nosotros? Ya se puso. Look. We don't know if these people are dead. Ah, porque ya se me murió el papá. Ah, oiga, ve al futuro. El futuro, no sé quién en el pasado. 3-Jotani-3. Dice POV, les dan por todos lados. Así no iba la cosa. Le dan por todos lados. What if it's not? What if it's not abandoned? What if it is someone's? Debemos llevarlo, Clementine. Sí. We have to take this, Clementine. We need it to survive. Yeah. I'm sorry, sweetheart, but it's not about right and wrong anymore. It's about survival. No shit, I already tried that. Dice sería traumático estar con una niña en una situación de ese tipo con zombie y todo eso. ¿Sería traumático? Sí. Estar cuidando a una niña, sí. Difícil situación. Por eso mismo nos vamos a llevar la comida. I'll take it. Exacto, por eso mismo nos vamos a llevar. Todos queremos que Clementine pase hambre. Que mira ahí con esa cara. Great. Maybe we'll survive this after all. Duck, why don't you carry this? Okay. Got a box of food here. I'll carry it. Mira esto, hay un chalequito aquí, un suéter. Dice yo hago un agujero y los dos para adentro. It's not mine. Sí, solo quédatelo para cuidarlo. Think of it like you're holding on to it. You can give it back if we ever meet up with them, okay? Okay. Dice yo hago un agujero y los dos para adentro. ¿Cómo? Dice ni ahí con esforzarme. Los dos al cielo con el Tata Dios. Think you can handle those? You're not gonna let me live that down, are you? Oh God, Lee, you're gonna want to see this. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, la cámara. Encontramos. Oh shit. Miren ese tipo de cámaras que se ponen en los bosques, ¿no? Así se ponen como en los árboles, como para ver que usan los cazadores para ver los animales, ¿no? 3-Jotani-3.
Dice, me acordé de una escena de The Caminantes Dead. Puedo decirla. Nos estaban vigilando a ellos. Oh, darling baby, look at you. Look at you. Oh, you need a mama, sweetheart. We won't let them bandits get you. What are we doing, Clementine? Okay. Where's your hat? I don't know. Can you help me find it? Sure. When did you lose it? Yo pensé que eran esas otras cámaras que se ponen en los... I promise. If I find it, en los árboles, sí. Los animales y los ves desde otro asunto. Pero no, es una de esas cámaras pequeñas de bolsillo. Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. La loca. Para ver al Bigfoot. Sí. Dice, la loca se parece a mi tía. Emoticono cara riendo. La loca se parece a mi tía. Ya terminó el episodio. This place is done. A ver. It's time to move on. Ahí volvieron al motel, parece. Not like you ever listened to a damned word I say. Is this all you got? I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? Holy shit. We need to leave. Dice solo que no es de piel teñida. Starting to add up. I need to get to the coast. Get him out of all this madness. Solo que no es de piel teñida. Lily's not doing so good, huh? You murdered her dad. I did what I had to, and you know it. Maybe people out there got things lined up better than us, at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. This is crazy. I'm the one keeping this group going. We can sort this all out, all right? We can sort this out. I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else. ¿O no? En este universo no. It's not stealing if you need it. No es robar si lo necesitas. No, solo los perros zombies. ¿Hay perros zombies aquí? A ver, tú y 44% de los jugadores le cortaste la pierna. Oh, somos la minoría. Dispararon a Yolin. Tú y 61% de los jugadores hicieron que Dani le disparara. Pragmatismo. Ayudaste a matar a Larry. Tú y 51% de los jugadores intentaste salvarlo. Venganza. Mataste a ambos hermanos en San John. Tú y 61% de los jugadores no mataste a ambos hermanos. Supervivencia. Robaron comida al coche. ¡Acércate! Tú y 51% de jugadores tomaste provisiones. O sea, hice lo que la mayoría hubiera hecho. Menos en la primera, que si le corté la pierna a la primera, le corté la pierna al tipo para poder salvarlo. Uah. Listo. 3-Jotani-3 dice, ¿me ahorcas? No, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Y vivieron felices para siempre. No sé si tan felices. Y no sé si para siempre. Ya, chiquillo. Vamos a dejar el stream hasta aquí. Pasamos el episodio 2. ¿Cuándo volvemos a jugarlo? No lo sé. No lo sé. No me pregunten. 3-Jotani-3 dice, ahórcame y jalame el pelo. Tendría que ahorcar con una sola mano, porque si con una clamo el pelo y la otra ahorcamos. Menos que tuviera tres manos, no sé. Ya, gente, a ver. Veamos aquí. Veamos aquí en el show. 3-Jotani-3 dice, con una mesita más. Ah, ya, está bien. Vamos con la Jimmy. Hace rato que es verdad que no. No me voy con la Jimmy. Ya, sí, me convenciste, August. Así que yo, vamos a hacer su raid. Así que quien se va a la raid,
Piense para Rey, porque ganan, acuérdense que ganan puntitos. ¿Cuántos son? Creo que 250, ¿no? Creo que son 250, pero bueno. Y aparte lo voy a mandar con mi hermanita para que la pasen a saludar y eso. 3-3. Mira, 260. Ah, boté una botella. Ahí está. Dice 260. Veno Sabroso. Tenga bonita noche y sueñe con Walter Blanco. Oh, gracias, gracias. Usted también sueña con Walter White. Ya, chiquillo. Se me quedan a la raid. Me saludan a la Jimmy. Uy, la música, ahí está. Me saludan a la Jimmy. Ya, le dan unas nalgadas que le gustan harto. Ya. Y eso, pues. Y de verdad, le dan mis saluditos. A ver, ¿puedo tirar aquí a raid por acá o no? Creo que voy a tirar raid por acá. A ver. Creo que lo puedo hacer por comando, Rey. ¿Cómo era? Creo que era Himiko-Mori o Himiko-Mori todo junto. ¿Alguien se acuerda? Ya ni me acuerdo de. Ya ni me acuerdo del canal de mi hermana, no puede ser. Ah, sí, es Himiko-Mori, ok. Sí, sí, ahí está, ya. A ver. Ya, sí, ahí está. Ya, gente. Gente, le dan mis saluditos. Ya. Pidan su nalgueada. Bueno, sí, pidan su nalgueada. Díganle. Ricky dijo que por aquí no nalguean, así que eso. Ya, chiquillo. Besitos. Muchísimas gracias por acompañarme. Y nos vemos mañana. Mañana vamos a tener stream aquí, ¿vale? ¿De qué? No lo sé. Todavía no lo decido. Pero eso. Nos vemos, chiquillos, a las 9 de la noche de Chile, Argentina, y eso sería como a las 6 de la tarde de México, Ecuador y todos esos países, que son muchos, así que eso. Muchísimas gracias, nos vemos, adiós, chavelas. I'ma cook it up like this. I'ma cook it up.